Lo primero que voy a estar utilizando es un corrector, voy a estar utilizando este de MAC. Voy a estar utilizando esta brochita. Paso a utilizar el color negro y voy a comenzar a marcar mi cuenca a toquecito, porque saben que el negro es un poquito toyoso. Cuando ya la tengan bien marcada, comienzan a darle la intensidad que quieran darle. Ya que tengo mi cuenca marcada, voy a estar utilizando la misma brocha y voy a estar utilizando este verde. Lo que voy a estar haciendo es difuminando encima del negro por todo el borde de la cuenca que he marcado. Ya que tengas el verde colocado por todo el borde de la cuenca, lo que vas a estar haciendo es utilizando un verde más clarito y ahí sí vamos a estar difuminando súper bien lo que es este verde. Voy a estar utilizando la misma brochita, pero la estuve limpiando. Siempre recuerden limpiarla para que no le cambie el color. Ya que haya difuminado bien lo que es la sombra, vas a marcar tu cuenca dejando ver un poquito lo que es el negro, ¿okay? Yo voy a estar utilizando el mismo corrector, este que le mostré, y voy a estar utilizando esta brochita. Entonces bajo la mirada hacia abajo y comienzo a limpiar. Ya que haya limpiado tu párpado, lo que vas a estar utilizando es una brochita así plana y vas a agregar el color que a ti te guste. En este caso yo utilicé el mamé, voy a estar utilizando este mamé y lo voy a concentrar en todo el borde porque no lo voy a estar colocando en el párpado completo. Entonces lo coloco a toquecito hasta darle la intensidad que yo quiera. Luego lo siguiente que vas a estar haciendo es limpiando la cuenca nuevamente hasta formar como un delineado y dejarlo bien limpiecito por los bordes, más o menos como este. Ya que haya limpiado tu párpado y haya formado como que esta forma de delineado, voy a estar utilizando una sombra morada. Ya tú utilizas la que a ti te guste y no lo voy a estar llegando hasta arriba, sino como que un poquito hasta la mitad para hacer este delineado. No tiene que quedarte perfecto porque aquí en el centro vamos a hacer este delineado. Vamos a estar utilizando este morado. Está utilizando esta brocha. Nuevamente les digo que limpien la brocha para que no le cambie el color. Lo que voy a estar haciendo es perfeccionando un poquito la rayita del centro, o sea, esta rayita. Con la misma brochita voy a estar sellando con blanco. Luego voy a estar utilizando esta sombra azul
y voy a estar utilizando esta brochita. Y lo que voy a estar haciendo es colocando un poquito de azul en la esquinita sin sacar. Luego vas a estar utilizando un hisopo o un copete, como le digan en tu país, y vas a utilizar un poquito de hidratante o de crema desmaquillante. Vas a limpiar la esquina como si fueras a hacer un delineado. Aplicas un poco de corrector en esta área y luego lo sellas con un polvo blanco o uno crema. Luego en esta área vas a colocar un gloss o pegamento de pestaña para pegar glitter, como le digo. Lo siguiente que voy a estar haciendo es utilizando corrector para colocarlo en esta área de abajo para que la sombra tenga una mejor pigmentación. Y voy a estar dándole un desgradé. Voy a estar utilizando la base de Wet n Wild. Lo que estoy haciendo es contorneando mi rostro. Lo difumino hacia arriba, acá abajo y en la frente. Creo que marqué mucho. Las luces me hacen muchísimo más blanca. Aplico blush. Voy a estar utilizando esta brochita.